Los estudiantes que hoy se gradúan en la Escuela Técnica General Milanés sortearon caminos complejos. Dos de sus años lectivos transcurrieron en tiempos de pandemia, de ahí que esta resulte una meta más que añorada. Reinier Peña Cutiño, en nombre de todos los egresados, agradeció a maestros y familiares que hicieron posible esta jornada, en tanto daba lectura al juramento en que los jóvenes se comprometían a contribuir con el desarrollo de la educación y la sociedad. Aquí se reconocieron a los más destacados por especialidades y a quienes fueron integrales en sus desempeños docentes durante estos cuatro cursos. Roberto Borges Sánchez, metodólogo provincial de la enseñanza técnica, al hacer uso de la palabra expresó: "Nosotros estamos orgullosos de ustedes. Esta es una graduación muy importante porque se inserta en la jornada del educador y de homenaje a nuestro comandante en jefe y porque sabemos que ustedes elevarán la calidad de nuestro sistema educativo". El centenar y medio de educandos que hoy concluye sus estudios en la General Milanés se titula en 10 especialidades técnicas superiores, entre las que se encuentran maestros en educación artística primaria y especial, mecánica, informática, transporte y economía. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.